hoy tenemos el tema que más nos pide, el tema prohibido, sexo anal. Vamos a estar hablando de mitos y realidades sobre el sexo anal, qué juguetes podemos utilizar y por supuesto uno que otro tip de cómo ayudarme para empezar con esta práctica. Pero antes que todo, quiero decirles que hoy tenemos una regalía de tu primer juguete para el sexo anal al final del programa. ¿Qué tienes que hacer? Compartir este video, comentar, dejarnos tus alguna historia vacilona, alguna historia divertida que les haya pasado con el sexo anal, déjenle en los comentarios y compartan este video para quedar participando de estos plugs anales que ahorita les vamos a decir para qué sirven y cómo funcionan. Pero bueno, antes de continuar hablando de la práctica de sexo anal, vámonos con la sección del doctor Luis Armando, que nos va a hablar, bueno, de qué es el ano, qué es el recto y cómo funciona a nivel físico. Vamos contigo, doctor. Hola, Lice. Hoy vamos a hablar sobre el recto, que es la parte final del intestino grueso. Mide de 12 a 15 centímetros y en la parte final se vuelve un poco más ancha. Y esa parte le decimos el ámpula rectal, que es donde se almacenan las heces justo antes de ser eliminadas. Cuando la ampolla rectal está llena, se envía una señal al cerebro que nos indica que es tiempo de ir al baño. Muchos preguntan que cómo debe ser la limpieza antes de tener relaciones sexuales anales. Sin embargo, contrario a la creencia popular, los enemas no es el método más adecuado. ¿Por qué? Porque si una persona tiene heces en el ámpula rectal y realiza un pujo o un esfuerzo defecatorio, puede terminar de eliminar las heces que quedan ahí. Esto se logra si una persona tiene una dieta alta en fibra, que se encuentra en las frutas y en los vegetales. Posteriormente, con un baño externo es más que suficiente. Además, los enemas pueden provocar daños en la mucosa rectal. Si todavía te quieres hacer un enema, hay tres opciones. La más fácil es el bulbo enema, que lava la porción más final del recto y es muy práctica. Otra opción es un adaptador que se conecta a la manguera de la ducha. Esta permite realizar una limpieza en la parte distal si se conecta por 5 segundos o de todo el colon si se conecta por 30 segundos. Por último, está la bolsa enema, que requiere más tiempo y sirve para limpiar todo el intestino grueso. No recomendamos utilizar los enemas que venden en las farmacias, porque esos deben ser utilizados solamente para limpieza del colon para un procedimiento médico. Algunos tips para el sexo anal son: utilizar bastante lubricante. ¿Por qué? Porque al contrario de la vagina, el recto no produce su propio lubricante, por lo que es necesario usar uno a base de agua. Además, si tenéis relaciones sexuales anales e introduciste el pene o un juguete sexual en el recto, no debes introducirlo posteriormente a alguna otra cavidad, por ejemplo la boca o la vagina. Esto para que las bacterias que normalmente viven en el recto no lleguen a colonizar otras partes donde no deberían estar. Además, por último, usar siempre preservativo para este tipo de prácticas, para evitar el contagio de infecciones. Volvemos contigo, Lizeth. Muchas gracias, Doc, por esa información tan valiosa. Antes de continuar, quiero recordarles la regalía que tenemos hoy de este plug anal, gracias a Fet Lovers, que es uno de nuestros patrocinadores. Por favor, tienen que compartir o comentar para poder quedar participando en esta regalía del juguetito de Fet Lovers. Hoy tenemos un invitado súper especial que viene muy animado para hablar de este tema, ¿verdad? Yo creo que hasta sabe más que yo. Entonces, vamos a presentarlo. Él es Mike. Ay, Dios, ¿en qué me metí yo hoy? Yo venía a hablar de fútbol. Ay, o sea, no. Venía a hablar de otra cosa y me dicen que ahora tengo que hablar de esto. Pero de verdad, gente, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Para mí es un honor. Yo admiro realmente su trabajo. Me encanta el programa. El tema hoy, no sé para qué vine. Pero aquí estoy. De ahí no, más bien, muchísimas gracias. Y lo que le pueda ayudar, con mucho gusto. Ojo con las preguntas, ¿eh? Yo no sé, yo no las hago, échenle la culpa a ellos. Okay, no, está bien. Bueno, empecemos entonces con el bol de preguntas. Vas a escoger una pregunta y me la das para yo leerla. Ok, ¿puedo escoger como viene, sí? No. ¿Puedo llamar al público? Puedes preguntar a los muchachos, ellos ya están bien informados del tema. ¿Qué mitos has escuchado sobre el sexo anal?
Hay muchísimos. No creo que no hayas escuchado ninguno. Sin pena. No, está bien. Bueno, ok, voy a ver cómo lo maquillo. No, aquí no se maquillo. Maquilla la sexualidad. No. Normalmente, lo que más se escucha, por ejemplo, al practicar esto, es que a las, bueno, las personas que lo realizan, es que les da... De un amigo. Que normalmente lo que les da miedo es el dolor, o que normalmente es que les duela, o que les rompa, o que provoque, de, no sé, hijo de pucha, es que... Dígalo. Sin miedo. No sé lo que está pensando, pero... No, ayúdame, entonces no, si la sabemos preguntar, no, digamos la siguiente. La pregunta es suya. Dígalo. Normalmente lo que la gente dice es ese temor de que si les va a doler muchísimo. Ajá, el dolor. El dolor, luego el tema... ¿Que se rompa? Que se rompa. Ajá, y yo sé cuál es el tercero, que sí, no lo quieres decir. Para nada es un secreto, muchas personas creen por el tema del aseo. Ajá. Por el tema del aseo, entonces creo que también... No sé si es un mito de que la gente no lo disfruta al 100% porque le da miedo... ensuciar o manchar o ¿Qué, no, una palabra, una palabra en buen español, o cagarse. Ahí está. No, así, entonces, así se creo llama. Que por ahí va el tema. Sí, por supuesto. Ahora usted no sé qué le parece a usted. Y es una de las preguntas que más nos hacen y ahorita las vamos a responder. Y usted no, pero ahora, ok, usted me pregunta, yo le pregunto también. No. Vamos a variar un poquitito esto, ¿no? Ahorita es bien turno. Pero las cosas como tienen que ser, ¿le gusta o no le gusta? Depende. Ok, perfecto, ahora me responde. Venga. Okay, si no, usted no, me tira, yo tiro, ¿verdad? Porque yo también tengo que sacar ciertas dudas, que no se sienta mal. Ahorita ya yo sé que tienen preparado algo por ahí para mí. Ok, tienes que hacerle una propuesta a tu pareja de que quieres tener sexo anal. Okay. ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices? Bueno, yo creo que las propuestas no se hacen, sino que se trabajan. Entonces, en el momento de que usted empieza, porque también hay que saber llegar. Para nadie es un secreto que también puede marcar gran diferencia en la forma que usted llega a ese momento y en la forma que usted lo está trabajando. Entonces, yo creo que la propuesta, muchas veces para muchas mujeres, en este caso voy a hablarlo así, puede ser un poco incómodo de que no se sienten a gusto de que un hombre les diga deseo sexo anal. ¿Por qué? Porque por un mito, y que tal vez siempre lo también se ha escuchado, muchas veces creen que cuando un hombre pide hacer sexo anal es porque no se siente al 100% satisfecho con la mujer. ¿Qué quiere salir del closet, básicamente? Es que no sé si es tanto el tema de que quiera o no salir. Yo creo que es experimentar. Ajá. Y a la en este caso voy a hablar. Pero si no le estás diciendo a la persona, a tu pareja, a la mujer, yo deseo esto, ¿cómo quieres que lo sepa? No, es que yo creo que también es un tema de comunicación. Para nadie es un secreto, la comunicación lleva al sexo. Hay gente que llega y dice que las relaciones se acaban por falta de comunicación. La comunicación es igual de importante que el sexo. Si usted no comunica, si usted no comunica sus deseos o sus ganas de hacer las cosas, que usted tiene una fantasía, hay mujeres, hay hombres que tienen fantasías de hacer el sexo anal y no lo dicen por un temor. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que la comunicación, si usted llega a ese momento íntimo con una persona y no se pueden llegar y decir las cosas como tiene que ser, ahí algo está fallando. Y esa comunicación, dame un ejemplo de cómo lo harías. Es que yo creo que también es el tema de la confianza. La confianza llega ahí. Vamos a hacerlo así. Usted y yo somos pareja. Ok. Entonces, por ejemplo, usted le da un temor llegar y comentarme sus fantasías. Ok. ¿Por qué? Porque tal vez es la misma sociedad que se encarga de que una mujer no puede tener deseos, fantasías, o bien que un hombre no puede comentar sus deseos. ¿Por qué? Porque ella piensa en que si está pensando en aquello, o que está pensando lo otro, que las películas porno y todo esto. Entonces, creo que por ahí es ese choque o la falta de comunicación que ya empieza un problema. En mi caso, sí soy muy sincero, yo soy mucho de comentar lo que deseo. Muchas veces me ha traído problemas porque tal vez la gente piensa, saludos para unos amigos ahí, que siempre vienen criticando mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas. Ajá. Porque yo creo que hay tanta gente que se limita, que es rico, eso siempre lo quise decir. Dígale. Hay tanta gente que se limita de decir las cosas. Estoy en aquella. Hay tanta gente que se limita y no quiere disfrutar de la sexualidad simple y sencillamente por el que dirán, que es un problema. Así que disfrútelo. La vida es una y si usted no lo disfruta ahorita, no va a haber cuándo. Creo que es el mejor comentario que han hecho de todos los programas. Para más consejos, ¿dónde te seguimos? Sí, Mike Alvarado CR.
Una. Eso es. Ok. Sí, es que se comió un chorizo ahora. Cuéntanos. No puedo con la gente yo aquí. Cuéntanos tu peor experiencia en el sexo anal. Bueno, ahí. Bueno, la peor experiencia, yo creo fue. Es que es un tema. No. Es un tema complicado. Para llegar, por ejemplo, por la calentura del momento, ajá, llegar de un pronto a otro a ese encuentro tan chido, porque también hay que verlo honestamente, quizás la falta de experiencia, ajá, en ese momento no me hizo llegar de la mejor manera. ¿Qué hiciste? No, metí caja de quinta una vez. Entonces, ¿sin permiso? No, sí se había comentado, pero así como muy por encima. ¿Sabes? ¿Lo tomaste como un sí? Ah, sí, yo entendí, como ni me dijo que no, entonces yo entendí que sí. Y, ¿usted se acuerda Doña Yaya? Doña Yaya y Coco, que se sentaba aquí en los regalos. ¿Cuál? Yo casi que tuve que llevarme a mi pareja alzadita porque, fue un problema. No hagan eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, hay experiencias de experiencias. Hay unos amigos que se cayeron en el motel y se cortaron. Sí, no, después les cuento eso. Es un amigo que está por ahí. Pero sí, yo creo que eso fue uno de mis peores momentos porque, estábamos muy chiquillos y resulta que en la forma que yo lo hice fue por falta de conocimiento. Uh-huh. Tal vez no fui como el más delicado y se me desmayó. Voy a aprovechar tu experiencia para hablar de algo súper importante en esta práctica y cualquier práctica en realidad, y es el tema del consentimiento. Ok. Entendemos que estabas joven en tu experiencia, sí. Pero sí quiero dejar claro que me gusta hacer una diferencia entre consentimiento real y un consentimiento manipulado, un consentimiento falso. Por ejemplo, hay veces que decimos, bueno, es como decís, ¿se habló el tema? Yo asumí que sí. Ahí no hay un consentimiento. Uh-huh. O a veces que dicen, bueno, yo dije que sí porque mi pareja me estaba presionando, porque quería, porque por la presión, porque si no me deja, porque si no lo busca en otro lado. Ahí no hay un consentimiento real. Correcto. Hay un todo consentimiento que sea manipulado, que sea bajo presión, que sea bajo amenaza, eso es violencia. Sí. Me da igual si eres hombre, si eres mujer. Las mujeres también utilizamos consentimientos manipulados, por supuesto. Si le dices al hombre, bueno, eres menos hombre porque no quieres hacer eso. Eso es violencia. Uh-huh. Me da igual si es pareja heterosexual o homosexual. Entonces, sí me gusta dejarlo claro porque cuando hablamos del tema, recuerdo cuando tiré varios videos sobre sexo anal en TikTok, fue muy sorprendente la reacción, sobre todo de muchos hombres heterosexuales, que decían, bueno, eso se resuelve con emborrachar a la mujer. Eso se resuelve con darle tequila. O sea, había como una necesidad de tener una mujer drogada, emborrachada o fuera de sus cinco sentidos para tener esta práctica. Hombres que ponían que nada más lo hicieran sin preguntar, que la agarraran porque iba a gritar, nunca se me olvide ese comentario y ya. Entonces, me gusta hacer énfasis en que tiene que haber un consentimiento real, un consentimiento por deseo, porque lo quieras experimentar, porque quieras curiosear, no por presión de tu pareja. Entonces, no sé qué piensas sobre eso. Yo creo, aquí viene algo muy importante. Cuando las personas hacen algo y no se sienten cómodas al 100%, yo creo que no se disfruta igual. Por supuesto. Les soy muy honesto y quiero mandar un saludo muy grande, que tengo muchísimos amigos de la comunidad gay, muchísimos, tanto hombres, mujeres, de verdad, saludos y mi respeto. Y si uno escuchara historias, uh-huh, de ellos, donde hombres se sienten con el poder, uh-huh, o con la autoridad de llegar y decir, yo soy el hombre y soy el que decido y esto y lo otro, esos son los que están peor. Uh-huh. Así como hay hombres también, así hay mujeres también, para nadie es un secreto. Por supuesto. Pero yo creo que llegar a ese momento, para nadie es un secreto, y se lo digo tal vez como hombre, llegar al momento completo, o sea, exacto, y que la mujer, hablándolo en este caso como pareja, se sienta liberada completamente de poder cumplir todas sus fantasías o deseos sexuales, es tan satisfactorio. ¿Por qué? Porque, que se escuche de la mejor manera, todo se va. Uh-huh. Ahí. No, bueno. No suavecito, pero
Poquito, suave, suavecito. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted se comunica y tiene una buena comunicación, que volvemos al mismo tema, entonces yo creo que es tan diferente. ¿Por qué? Porque tal vez usted siempre lo ha querido, pero tal vez en algún momento tocó con su pareja el tema y a él le molestó. Y ya no lo vuelve. Porque hay hombres muy cerrados, hay mujeres muy cerradas. Sí, por supuesto. Entonces, eso también creo que fue un problema. Si usted llega y tiene una muy buena comunicación, pregúntele, hombres, se los digo así como hombre, pregúntele a su pareja qué desea, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Tal vez hay cosas que ella quiere comentarle que usted no le acepta, o tal vez por su mentalidad no lo ha aceptado y para ella es un problema. Igual, mujeres, pregúntele a su pareja qué es lo que desea, qué necesita, dígame. ¿Qué es lo que a usted le falta cumplir? No hay nada más rico que Mike, eso. Yo creo que ahora al final del programa te vamos a hacer una propuesta para que te unas al equipo de asesoría. Porque... Para mí sería un honor. Pero obviamente yo soy como el sexólogo de la calle. Porque yo todo lo he aprendido por medio de la calle. Usted es la profesional y la respeto muchísimo. Muchas gracias. No, pero de verdad que estás dando muy buenos consejos. Creo que, y yo que atiendo en consulta a muchas parejas, el tema de la comunicación, puedo decir que es el 90% que falla. No hay pareja que se me siente en consulta que ese tema no esté fallando. Correcto. Sí. Vamos con otra pregunta. Ya le voy a abrir. ¿Qué prefieres, sexo anal o coital? Es que yo creo que todo es un complemento. Ajá. Todo es un complemento. Experimentar es chiva. Experimentar el chiva, ahí hay momentos en que uno puede tomar la decisión de llegar y hacer cosas diferentes. Volviendo al tema, ahí hay hombres que se encargan, simple y sencillamente acaban ellos y pum, ahí muere la relación sexual. Hay mujeres que pasa lo mismo, tal vez hay mujeres o hombres que tal vez no tienen el mismo deseo y a veces variar un poquito, cambiar un poquito ese chip y hacer cosas diferentes, yo creo que da una, como no sé, como un impulso extra a la relación. Entonces, yo realmente... Los dos me gustan, okay. Los dos. Entonces, okay, en eso yo bajo las orejas y mi mujer, si tiene la posibilidad de decidir, yo nada más hago un caso. Ok, genial. No, está súper bien. Vamos a ver. Pero porque solo yo. Cuéntanos tu mejor experiencia. ¿Sexual o...? Sexual. No te regañe la vida. No más regañar, porque por dicha fue con ella, bueno, pero... Todo bien. Sí, sí, no, pero... No, miren eso, Fabi. Sí, no, no. Yo creo que la mejor experiencia que he podido tener y disfrutar es poder complacerla a ella. Al ella tener la libertad de llegar y decir qué es lo que quería cumplir y yo poder estar anuente a satisfacer eso, creo que ahí ya es una de las mejores experiencias. Porque no necesariamente tener sexo es la penetración. Es un complemento de cosas. Es un montón de cosas que llegan a eso. Hay veces que hay personas que no hacen sexo y ya llegan, hacen el amor. Uh-huh. Escuchar a una persona, llegar y tener contactos físicos, caricias y vayan demás. Vayan a seguirlo, porfa. O sea, ya ni por qué seguir el sexo. Ya me voy, los dejo. No. Entonces yo creo que una de las mejores fantasías es el poder disfrutar y al final... Cuando todo pasa, ya la calentura del momento pasa, llegar y preguntar si le gustó, si lo disfrutó y si está la posibilidad, pues genial. Yo creo que ahí es donde... Me encanta. Pues ya. Vamos a ver... No, falta todavía. Una más. ¿Qué piensas del sexo anal en general? ¿Recomendarías la práctica? Yo creo que lo que primero que hay que dejar a un lado es el temor, que es algo de lo de que desafortunadamente, hijo de pucha, y lo digo yo como qué feo, vieras que precisamente hace 3 días estaba en un lugar ahí comiendo y escuché un par de chavalos hablando. Ma, es que vieras que tal chaval y que esto y que lo otro y que aquí que allá y más, y era solo y que... Primero que todo, hablar de alguien no es lo mejor. Pero entre los temas que ella tocaba, decía que a ella solo le gustaba el sexo anal. Y uno nada más escucha. Y el man en un momento le dijo, mae, ¿pero cuál es el problema si solo el sexo anal le gustaba? Uh-huh. Y el man decía, mae, no, es que está bien un ratico, pero siempre no.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que quizás la persona o la pareja en este caso, se limita, entonces no disfrutan al 100%, que por el tema ya del aseo, por el tema del dolor. Ahora también hay muchas situaciones, por ejemplo, hay personas que tienen un problema de anal, ¿verdad? Y las hemorroides y demás. Y eso le limita, pero les gustaría. Ahora, yo no sé, creo que si hay un problema de hemorroides, si no hay posibilidad. Si hay un problema de hemorroides, no se recomienda. No se recomienda, o por lo menos llevas un tratamiento primero y lo hablas con el médico, ¿verdad? Pero también imagínate la gente hablarlo con el médico de ese tema. Es complicado. Pero es a lo que vamos. Dejemos esos temores a un lado y veámoslo como una actividad más sexual. O sea, es un tema de parejas que si usted, por ejemplo, lo mete en el combo, ¿verdad?, de sus actividades, por ejemplo, en el momento de estar en la cama con su pareja, pues no lo vean como tan malo. Vamos con la última preguntita. Menciona 3 tips para la primera vez en sexo anal que le darías a alguien. Ok, 3 tips. Para mí, si se tiene claro que se va a practicar, ¿verdad? Ajá. Ok, o pongámosle como complementos. Ya decidieron que lo van a hacer. Sí. ¿Qué les dices? No pongamos el orden. 1. No piensen, hombre, solo en ustedes. Piensen en los dos y un buen lubricante creo que les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que las cosas sean más suavecitas. Ahorita vamos a hablar de este tema de los lubricantes. 2. No necesariamente se tiene que llegar al punto sin antes tratar de estimular, ¿verdad? Para que realmente sea una satisfacción total. Uh-huh. Y 3. Tener muy claro de que no es lo mismo el sexo vaginal que el sexo anal en este caso, entonces tratar de saberlo llevar, ¿verdad?, de la mejor manera, por un tema de cuidado para ella o de cuidado para la persona, indiferentemente. Súper bien, Mike. Y para continuar con esto de los tips, vamos a ir con la sección de Sex Tips con Laura desde España. Laura, vamos contigo. Hola, Lizeth. Hoy vengo a daros algunos consejos para que el sexo anal sea una práctica completamente placentera. En primer lugar, si es la primera vez que lo haces, sería interesante que se hiciera con una persona con la que tuviéramos confianza, para que estuviéramos relajados o relajadas. En segundo lugar, el lubricante es un gran compañero para esta práctica porque nos va a ayudar a que la sensación sea mucho más fluida y a que el dolor no aparezca. Por otra parte, es importante que empecemos dilatando con un dedo, con dos, o si con los dedos no nos gusta, podemos ayudarnos de algún juguete como los plug anales, que tienen una forma que empieza siendo más pequeña y va agrandándose a medida que lo introducimos. Por lo tanto, nos ayuda a dilatar mucho mejor la zona. Esta es una práctica que hay que hacerla con mucha calma, porque a medida que vayamos dilatando va a ser más placentera y menos posibilidades de que nos duela. Siempre que el dolor aparezca, tenemos que parar y ver si hay algo que estamos haciendo mal, y en caso de que nos demos con lo que sea, pues dejarlo y probarlo quizás en otro momento con un poco más de calma. Es importante recordar que es necesario usar protección porque hay riesgo de ITS, y por lo demás, en el caso de las mujeres o de las personas con vulva, a la vez que estamos teniendo esta práctica, estimular el clítoris porque nos va a ayudar a alcanzar el orgasmo mucho mejor. Espero que os hayan servido y volvemos contigo. Muchas gracias, Lau, por todos esos tips tan importantes a la hora de la práctica del sexo anal. Continuamos, Mike. La gente en este tema, yo creo que, si no me equivoco, es el tema que más nos piden, ¿verdad? Porque hay muchísimo, yo le llamo el tema prohibido, hay muchísimos tabúes alrededor que no se hablan. Entonces nos dejaron muchísimos comentarios en los posts que hicimos sobre sexo anal. Vamos entonces con W, que nos va a decir cuáles son esos comentarios. W. Efectivamente, le hice una cantidad de comentarios impresionantes, y antes de comenzar a leerlos, vamos a recordar que esta sección llega a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esa hora gracias a nuestros excelentes aliados, como lo son Fet Lovers Costa Rica, y pueden seguirlos o revisar la página web a través de FetLoversCostaRica.com. Ahí recuerden que pueden disfrutar de una cantidad de elementos importantes para disfrutar tanto del sexo anal como cualquier actividad sexual que deseen.
Bien, por acá llegan los comentarios. A ver, rápidamente comienzo a leer. Por ejemplo, Tatiana dice, me encanta. También dice Rebeca que es algo excelente. Eugenia, me contaron que duele mucho. Sigue, es un comentario muy común. Es muy común. Sigue por acá Jazz que dice, te lo contaron sin aceite, más bien. Esto está que arde por acá, así que presten mucha atención. Es que para algunas personas, por más aceite, siempre duele. No todas las personas son iguales, ni todos los casos. ¿Qué opinas de eso, Lisette? Bueno, con el tema de los aceites, primero no es aceite lo que se usa. Es que, de ver, esto me recuerda a otro TikTok que hicimos sobre todo lo que nos dice la gente que ha usado para lubricar, ¿verdad? El TikTok iba desde Hershey's y todos lo hemos escuchado. La vaselina es muy utilizada entre parejas homosexuales. El famoso aceite de Menem, ¿verdad? Que la gente tiene esta idea de que como es aceite para bebé... ¿Cómo caliente? No me va a dar nada, no va a pasar nada. Nos pusieron aceite girasol, sí, aceite de cocina. De también cocina. La gente se tira aceite de cocina. La saliva, que no sé qué, eso viene mucho del porno, ¿verdad? De que aquellos litros de saliva que... Saludos para Nacho Vidal, que está conectado. Que no lubrican para nada. ¿Qué debo usar? No voy a usar aceite, no voy a usar... ni aceite de cocina, ni aceite de oliva, ni aceite para bebés, porque sigue siendo aceite y me puede provocar alergias e infecciones. Mucho menos voy a usar vaselina porque están hechos a base de glicerina. Mucho menos voy a usar el ejercicio, lo puedo usar pero para otra cosa, no para lubricar. ¿Y por qué no voy a usar saliva? Que fue una pregunta que también nos hicieron. Bueno, sencillo, si tú tienes tus labios agrietados, tenemos la manía de hacer esto, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasa? Enseguida están secos otra vez. Sí, mucho más secos y mucho más agrietados. Ahora imagínate, los labios tienen una piel muy sensible. Imagínate eso en la zona genital, que es también tan sensible. Si utilizas la saliva, en 2 segundos va a estar aquello reseco, extra seco. Uh-huh. Otra vez, esto viene muchísimo del educador sexual principal de la gente, que es la pornografía. Correcto. Para nada. Saliva, por supuesto que no. ¿Qué voy a usar? Bueno, voy a utilizar los lubricantes. Vamos a buscar aquí los que se usan. Voy a utilizar lubricantes a base de agua, o en todo caso, cuando es sexo anal, voy a utilizar mejor lubricantes a base de silicona. ¿Por qué? Porque son un poquito... no son tan suavecitos, son un poquito más pegajositos. ¿Y qué pasa? El ano tiene muchas grietas. Entonces es muy fácil que se fisure, que se rompa y que se pueda transmitir más fácil una ITS. Entonces, ¿ITS qué es, perdón? Infecciones de transmisión sexual, okay, lo que anteriormente la gente conocía como las ETS. ¿Cuál voy a usar? Bueno, a mí me gusta recomendar estos de Astroglide. No sé, te voy a poner para que los pruebes. Bueno, este está hecho a base de aloe vera. Si pruebas, es un poquito más pegajosito. Esta es la fórmula original de Astroglide. Si pruebas, es un poquito más suave que la otra. Ajá. ¿Sí lo sientes la diferencia? Sí, sí, sí. Y es natural, ¿verdad? No tiene olor. No tiene olor. El de aloe vera huele un poquito por la planta. Pero este sería mejor porque tiene una textura un poquito más gruesita, un poquito más pegajosa, y para el sexo anal va a funcionar mejor. Nunca, nunca voy a utilizar aceites térmicos, que son otra cosa. Ponete este que está acá. ¿Ese es térmico? Ese es térmico, no. Póntelo en un dedo. Así, ajá. Y vas a hacer esto. Sentís la sensación. ¿Qué pasa si yo utilizo eso en el ano? Bueno, primero que todo... Probablemente terminas chimado como por una semana. Sí, 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 sí. Y aparte de eso, siento que es muy caliente, ¿no? Es muy caliente, sí. Exacto. No, eso es lo que la gente compra cualquier lubricante pensando que esto me sirve para todo. No, hay lubricantes que se utilizan para ciertas prácticas y otros que no. Estos más que todo, los que calientan son más que todo para estimulación genital. Nada más, precisamente porque calientan mucho, sobre todo este que es un lubricante bueno, calienta mucho. Imagínate si lo utilizas para penetración, la misma fricción va a hacer que se caliente mucho más. A ver, si lo haces en la vagina, te llevas la flora, vagina, tenés una infección. Si lo utilizas analmente, probablemente también salgas chimado y con dolor. Ahora, consulta, eso también va mucho del lugar donde usted lo compre. Normalmente se compra en sex shop, esto, pongámosle. En sex shop, Astroglide los vende en farmacias y en algunos supermercados. De hecho, tenemos un 10% de descuento con ellos. Okay. Ellos venden todo un kit. También lo pueden encontrar en Fed Lovers. También ellos tienen bastantes lubricantes y también tenemos descuentos con ellos. Lo ideal es comprarlo con
tiendas profesionales, ¿verdad? Tiendas eróticas, porque los de supermercado son bastante malos. Son estos que enseguida, ¿cómo te das cuenta que un lubricante es malo? Échatelo y es aquello que parece un chicle pegajoso. Eso te puede provocar alergias e infecciones. Y es que creo que también va por ahí el lado profesional, ¿verdad? Del vendedor en este caso, que haga la mejor recomendación. Porque no es solo llegar, también la falta de conocimiento de uno es llegar y decir, bueno, ocupo un lubricante. Ok, pero ya, eso es como llegar y decir, ocupo un lubricante y tome, le vendo este. Pero yo creo que también va del lado profesional de la persona que vende, que ofrezca algo. Y eso no pasa en todas las tiendas eróticas. Recuerdo que una vez entré a una tienda erótica porque necesitaba para condones femeninos para una demostración. Yo terminé explicándole al de la tienda cómo se usaba, porque no sabía. Entonces, no todo esto me gusta mucho de Fet Lovers, que ellos se informan mucho y antes de comprar un producto te dicen cuál es el mejor producto, de qué está hecho el material, que es algo muy importante, por ejemplo, a la hora de que utilizamos juguetes. Y te informan, no solo te venden el producto, sino que te informan. Entonces, eso me gusta mucho de Fet Lovers. ¿Qué otros comentarios tenemos, W? Siguen llegando muchísimos comentarios, pero antes les recuerdo que pueden compartir este video y enviar sus comentarios y de esta forma están participando por algunos obsequios que tenemos para ustedes al final del programa. Además que si van a las tiendas de nuestros aliados Fet Lovers Costa Rica, allí van a poder ustedes disfrutar de un 7% de descuento solamente por ser seguidores de Asexoría y Yoc Medios. Bien, les recuerdo también el número de teléfono de Fet Lovers 63680314 y 86789888. Allí lo pueden revisar en la parte inferior de su pantalla. Bien, dicho esto, vamos a continuar con algunos de los comentarios. Por ejemplo, Jazz está reportando por acá que le encanta. También dice María José. Bueno, este ya lo habíamos leído, que para algunas personas por más aceite siempre duele. Siguen los comentarios, por acá algunas personas debaten bien excitada y con la persona correcta es delicioso. Por aquí dicen, voy a darle el consejo a la que me contó a ver cómo le va esta vez. Aquí la gente se pasa la pelota, no asumen el tema. ¿Por qué sucede esto? Pues por todo el miedo que hay de hablar del tema. En el caso de las mujeres, porque me van a decir puta, zorra, no sé qué, y todos los estereotipos del mundo, es la verdad. Si asumes que tienes estas prácticas, si el hombre asume que le gusta la práctica y dice ser heterosexual, pues bueno, te van a decir probablemente sal del closet. O sea, hay demasiados estereotipos sobre en la sexualidad en general, pero yo puedo decirte que en este tema es donde me encuentro más tabúes en este tema. Sí, ¿qué más tenemos? Pasa, por acá dicen que, bueno, Kimberly dicen que el sexo oral primero e ir lubricando el ano con los dedos para irlo abriendo y así no duele cuando entra, pasa resbaladita y se disfruta desde el principio. Ok, vamos a explicar eso de la desensibilización básicamente. Aquí, ¿sabes para qué se usa eso? Sí, claro. Ah, bueno, entonces nos va a explicar. Sí lo hizo, pues esa es la profesional. ¿Cómo se usa? Este es un estimulador anal. Un dilatador anal. Un dilatador. Plug anal o okay. Dilatador. Vamos a hacerlo diferente. Yo ya he contestado todas mis preguntas, entonces yo lo quiero preguntar a usted en este caso. Doctora, yo tengo esto porque me lo regalaron. ¿Me puede explicar cómo se utiliza? Ok, los plugs anales los vamos a utilizar, tienen una forma, ves que viene de la puntita más pequeñita. Correcto. A más grande. Bueno, si nunca has tenido sexo anal y quieres tener la práctica, es una manera de desensibilizar la zona. ¿Qué es desensibilizar la zona? Irla preparando. Correcto. Para una penetración, o no necesariamente, también se puede utilizar para jugar simplemente con los plugs. Hay plugs de diferentes tamaños, por ejemplo este kit de Fet Lovers, si bien traen más pequeño hasta el más grande. También se pueden utilizar a veces bolas chinas, que también se utilizan para estimulación del ano. Entonces, sí, voy a colocarle, estos están hechos de silicona, hay unos de acero. Ajá. Cualquiera de los dos, en realidad, nada más el que la gente prefiera, da igual, es un buen material. Sí le voy a colocar mucho, 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 mucho lubricante. El lubricante es la clave por muchos motivos. Primero, porque el ano no lubrica, como lo hace la vagina.
entonces tenemos que darle ese lubricante artificial. Y segundo, para evitar la transmisión de ITS, porque si hay fisura del ano sin lubricante, entonces puede haber una transmisión de ITS, que ahorita vamos a hablar, por supuesto, de la protección en esta práctica. Entonces voy introduciendo, sí, primero con los dedos, ojalá, con un dedo, con dos. Si no quiero hacerlo del todo con los dedos, porque hay unos, ¿verdad?, que le da como ese miedo, que el fluido y todo este tema, pues bueno, lo utilizo con el plug y voy introduciendo. No tengo, voy a utilizar esta porque no tengo el ano, pero bueno, digamos que este es el ano. Entonces no lo utilice para la vagina, ¿verdad? No está hecho para eso, ¿no? Entonces voy introduciendo la puntita. Puede que ese día nada más introduzco la puntita y es todo lo que la persona aguanta. Esto es una pregunta muy común que nos hacen. ¿Cuándo estoy lista? ¿Cuánto tiempo necesito? Es que cada persona es distinta. Correcto. Puede que ese día pues llegues hasta la... La gente como que les cuesta esperar o como que les cuesta disfrutar ese proceso. Simplemente disfruten ese proceso de utilizar el juguete, la puntita. Después voy introduciendo un poquito más hasta que logro meter el fondo. Algo muy importante. ¿Por qué los plugs anales tienen tope? Si ves, tienes un... Esta aquí, esto sí, tiene un tope. Y esto tiene un tope. Los juguetes de la vagina no tienen tope. ¿Por qué? ¿Será el tema de la succión? No. ¿Será por el músculo que se encarga de cerrar y que posiblemente tienda a jalar? No. Es por pura diferencia de anatomía entre la vagina y el recto. Fácil, la vagina tiene, a diferencia de lo que la gente piensa, que la vagina es un hoyo negro por el que se pierden las cosas, ¿verdad? Porque sí, nos preguntan, pues se me va a perder el tampón, se me va a perder. No, la vagina tiene su tope, que es el cérvix, ¿verdad? Okay. Es esta parte de aquí. El ano no tiene tope. Entonces, ¿qué pasa si un juguete no tiene tope? Que pues sí se te va a perder y sí tienen que, con una cirugía, sacarlo. Sí. Hace muchos años en Costa Rica hubo una noticia que pasó por toda Costa Rica. Sí. De la bendita yuca, ¿verdad? Yuca. Y aunque no lo crean, son consultas que nos llegan. O sea, gente nos consulta, es que utilicé una botella. Así. Es que, ¿qué pasa si utilizo un cepillo de dientes? O sea, son consultas reales. Y perdón, también eso se recomienda tener muchísimo cuidado porque hay fetiches, ¿verdad? Hay fetiches de que la gente utiliza. Y una vez, se lo digo a una amiga mía, le metieron una botella. Así, perdón, pero lo tengo que comentar para que vean el peligro que se tiene en una situación de esas. Le metieron una botella y le metieron la botella de la boca, pongámosle, el principio de la botella fue la punta, precisamente, y provocó aire y no le podía salir. Ella tuvo que ir al hospital y le tuvieron que quebrar la botella. Entonces, es lo mismo. Yo creo que viene y no viene al caso, ¿verdad? Porque también hay gente que llega y dice, bueno, no, experimentemos con verduras, experimentemos con pepinos. Pero es que sí, la gente sí lo hace. La gente, la gente sí nos consulta. Sí nos consulta eso, sí, sobre todo los jóvenes. Está este mito que los jóvenes no hacen nada, ¿verdad? Los adolescentes no hacen nada y no tienen por qué ver este contenido. No, son los que más tienen que verlo. ¿Qué pasa? Que ahora tienen tanto acceso a todo este mundo de posibilidades de la pornografía, del internet, que empiezan las prácticas muy jóvenes. Yo creo que una vez en España, en un seminario, había un grupo de adolescentes y decían que ellos empezaron tan jóvenes que llega un punto en el que las prácticas eran aburridas y tenían que buscar cosas nuevas. Aventuras. Entonces, que ahora se estimulaban con alfileres. Los jóvenes se ponen como creativos porque empiezan tan joven que ya a los 18 años es como, ya no tengo nada más que hacer, ¿qué me invento, qué agarro, con qué me estimulo? Entonces, ahí la importancia también de empezar la educación sexual desde temprana edad, ¿verdad? Entonces, esto con los plugs anales. ¿Vamos con otros comentarios? ¿Tenemos más comentarios, W? Sí, a través de la caja directa en Facebook, Darío Márquez está comentando por acá también que para el sexo anal se recomienda lubricantes, dilatación y movimientos circulares. Por cierto, Darío comentaba unos minutos atrás que donde escribía para que leyéramos sus mensajes. Lo que pasa es que son... decenas de mensajes que están entrando en este momento, entonces, pero ahí acabamos de leer el mensaje de Darío. Nosotros continuamos por aquí y por aquí también me está diciendo Kimberly. Ella dice, yo llegué a un punto donde quería practicarlo con mi esposo y lo hicimos, pero nos quedamos pegados. Ella se ríe. Dice, llegué a un punto donde no pude sentarme, sentía... el ano hinchado. Estoy tratando de filtrar un poco lo que la gente está escribiendo, ¿verdad?
sentía el ano hinchado, hice así como que si me hubiera agarrado el negro de WhatsApp. Hay algunos comentarios muy pintorescos. A ver, termino de leer. Y no pude sentarme porque me dolía. Y me preguntaban en el trabajo qué pasaba. Y tuve que decir que me caí y no aguantaba la cintura. Pero obvio, no era así. Me sentía violada, literalmente, dice Kimberly, a través de nuestro contacto en Facebook. Ok, sí, por supuesto. Si yo lo hago, esa es otra pregunta que hacen muchos. ¿Duele? Bueno, si yo voy y lo hago tensa, va a pasar lo mismo que la primera vez de relación coital, ¿verdad? Con la vagina, la cuestión del himen. Si estás tensa, la gente tiene que entender que tanto el ano como la vagina son músculos, y como músculos se tensan, se contraen y se relajan. Si yo estoy tensa, mi cuerpo está tenso, se va a contraer. Si ese músculo se contrae, obviamente a la hora de la penetración va a ser muchísimo más doloroso. A eso agrégale si no utilizaste mucho lubricante y demás, si es tu primera vez, probablemente vayas a pasar dolor. Por eso también es importante los famosos ejercicios de Kegel, no sé si los conoces. No. Se practican tanto para el pene como para la vagina, como para cualquier musculatura genital o anal. Okay. El ano también sí contraes y relajas. Entonces vas a hacer lo mismo que haces con la vagina. Contraer y relajar. Contraer y relajar. Esto es para identificar cuándo tu músculo se contrae y cuándo se relaja. Okay. En algún momento vas a tener que utilizar esa relajación. Entre más relajado estés, más se va a relajar tu musculatura y va a ser la penetración mucho más fácil. Los ejercicios de respiración también ayudan muchísimo a la hora tanto de penetración vaginal como de penetración anal. ¿Por qué? Porque ayudan a relajar todo tu cuerpo y ayudan a relajar toda tu musculatura. Pero hay que hacerlos bien, ¿verdad? Esos ejercicios de inhalar y soltar por la boca son los que ayudan a no hacerlo todo con la nariz. Doc, una pregunta. Nos hemos basado mucho, por ejemplo, en la conversación pareja hombre-mujer. Ajá. Pero uno de los mitos, y creo que también está bueno comentarlo, ¿qué tan cierto es que el punto G del hombre está ahí dentro va. Del ano? Ah, perdón, me adelanté. Le hice la vez. No, pero ahí va. No, pero no tiene nada que ver que sea entre parejas homosexuales. Entre parejas heterosexuales también se puede hacer practicar. Es que es un tema de que, por ejemplo, hay y vieras que es un vacilón. Saludo para... Es que no puedo decir nombre para no decir quién es. Pero resulta que ella me comentaba una noche de tragos que al esposo quería, por ejemplo, que ella le metiera el dedo, ajá, pero a él lo que le daba miedo es que le gustara. Entonces, a ella, el comentario de él fue, es que me da miedo que me guste. Y el comentario de ella es, mejor no lo hago por si le gusta. Porque después no va a caer. Sí. Entonces, ¿es cierto que el punto G? Sí, está a 5 centímetros de la entrada del recto. 5 centímetros. Tráigame una regla. A calcular. Más o menos. Más o menos. Sí, está a unos 5 centímetros de la entrada del recto, cerca de la próstata. Es el punto G del hombre, independientemente si eres homosexual o heterosexual. No, indiferentemente. De hecho, un hombre, si lo vemos desde ese punto, tiene más posibilidades de sentir placer con esa práctica que la mujer, porque la mujer, el ano no tiene terminaciones nerviosas, la mujer no tiene ningún punto erógeno dentro del ano. Y sin embargo, pues lo que se busca es una, a menos que seas homosexual, lo que se busca es una práctica hacia la mujer, ¿verdad? Para la mujer va a ser más difícil. Cuando es con la mujer, lo ideal es que sean posiciones, por ejemplo, en la que tú tengas como mujer tengas el control del ritmo, del movimiento, y en la que tengas un acceso a estimular el clítoris, porque va a ser la única forma de que el placer sea más intenso. Son como recomendaciones para la mujer. Para los hombres, que la gente cree también que las parejas homosexuales, hombres, no hay disfunciones sexuales, no hay problemas sexuales, ¿verdad? Es como el mundo maravilloso de ser homosexual o lesbiana, y no es así. También tienen miedos, también está esta cuestión entre los homosexuales de si eres pasivo, si eres activo, uh-huh, si eres versátil. Entonces, creo que hay que revisar uno qué es lo que quiere, darse la oportunidad también de probar, porque en las parejas homosexuales también se encasillan, ¿verdad? También se encasillan yo necesito ser activo, porque para mí ser pasivo es como ser loca. Okay. Se da mucho en las parejas homosexuales. Uh-huh, uh-huh. Y tal vez te estás perdiendo, no va muy diferente de los hombres que no quieren, heterosexuales que no quieren hacer la práctica. Okay. ¿Verdad? Entre ellos también pasa, también. Así como usted me hizo preguntas a mí, okay, a mí también me hicieron preguntas. Y quería decirle esto. Ay. El ginecólogo de mi esposa le mandó una solicitud de Face.
Entonces mi esposa decía, ¿qué más me quiere ver si ya me conoce todo? Ajá. Es cierto. Ahora la pregunta que me hicieron para hacérsela a ustedes, ¿cómo es la vida activa, sexualmente hablando, de una sexóloga? Igual que la de cualquier otra persona, varía. Ok, exactamente. Usted tiene sus altos y bajos. Por supuesto. ¿Usted cómo se cataloga? Normal. Ok, de un 100% o de 10 veces, ¿cuánto lo disfruta? Depende del momento y de la persona, como cualquier otra persona. Ah, ok. No, está bien, es que querían preguntar. ¿Por qué? Porque también hay para cualquier persona en el planeta Tierra, uno piensa que un sexólogo o una sexóloga pasan todos sus días... Paso dificultades, yo he tenido malas experiencias. La única diferencia tal vez con las otras personas que son profesionales es que tengo la habilidad de resolverlas un poquito más fácil o de saber qué hacer en el momento, ¿verdad? Que no tengo tabúes, yo tuve que trabajar muchísimo, antes de estudiar tenía muchísimos tabúes sobre mi sexualidad, sobre la sexualidad, y tal vez ya pasé esa parte. Correcto. Eso es como el único avance o la única diferencia que podría tener, pero fuera de eso, pues para que una relación se disfrute tienen que haber dos, y si yo me encuentro con un otro que es un idiota, por ejemplo, igual no lo voy a disfrutar como cualquier otra persona en el mundo. Y es normal, pero es que, por ejemplo, para una persona X, pongámosle uno de mis amigos de aquí, camarógrafos, que quiere, o director de cámaras, quiere formar una relación con usted, tanto personal, sentimental o sexual. Voy a poner un nombre, no sé, X, Josué. Es un toque... Pienso, ojo, tiene que tener muy definido qué es lo que quiere, porque usted es una profesional. Ajá. Y él llegaría como un alumno, más él. X persona. ¿No es un tema muy complicado, por ejemplo, para usted tener sus relaciones o tener, entablar una relación con alguien por ese alto conocimiento que usted tiene en la sexualidad? Si fuera al revés y fuera un profesional hombre sexólogo, le haría la misma pregunta. Igual, ¿sabe por qué? Porque yo creo que hay muchos hombres, que es lo mismo de los tabúes, de que lleguen, por ejemplo, creen que van a fallar como pareja. Y al usted tener tanta experiencia, hombre o mujer, es un tema complicado, ¿no? Tenga o no tenga yo la experiencia, el hombre tendría que tener lo mismo, y se llama dejarse guiar. Y sí, punto, correcto. Y dejar y escuchar. Pero eso lo tiene que tener con cualquier persona, cualquier mujer, correcto, seas o no profesional en sexualidad. Hombre, mujer, igual, sí. Es la base de una buena comunicación sexual. O sea, más allá de que yo sea sexóloga o no, es lo que yo enseño a las parejas, es lo que yo enseño a las mujeres. Da igual, o sea, cualquier persona. Entonces, no, es que yo no veo mucha diferencia. En sí, no, no, es el tema de la comunicación. Porque sí, por ejemplo, hay muchas personas que quieren preguntar y no se atreven. Entonces, como tal vez uno muchas veces no tiene filtros para llegar y preguntar, entonces esta es la forma de llegar y decirlo. Hay tal vez personas, hombres o mujeres, que tienen una posición económica muy alta y necesitan personas que le ayuden a equilibrar su vida. Y tal vez se sienten menos por no tener tanto conocimiento, en este caso, si fuera económico o lo que sea, se sienten menos y es un tema complicado. Y ahora alguien me decía, porque ahora yo ahí estuvimos hablando y me decía, qué chiva. Y yo venía con un miedo increíble, porque no sabía qué me iba a preguntar, y yo esto soy un animal. No, vieras que yo lo tengo que hacer sinceramente, tengo que decirlo sinceramente, para mí es un honor, pero esa es una experiencia bastante interesante. ¿Por qué? Porque uno se empapa de una persona que conoce, una persona profesional, y lo de uno siempre ha sido aprender en la calle, que creo que esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué le puede llegar una persona a comentar a usted que es profesional? O si fuera una mujer que usted me sirviera, ha sido un hombre, igual. Yo creo que también eso es un tema que hay tantas cosas por aprender y tanto por mejorar. Claro, pero cuando es el hombre el profesional, y hablando de relación heterosexual, y lo digo porque, bueno, estoy en este mundo y también tengo colegas hombres. Sí. Realmente no pasan tanto por esto de tener que explicar su vida sexual o tener que... o que tengan una pareja que se intimida. Normalmente siempre... Sin ser sexólogo, ya a los hombres se les adjudica que son los reyes en la cama. Sí. Eso ya. Ahora, si eres sexólogo, pues probablemente lo único que te va a hacer es un crack, ¿verdad? Y dichosa la mujer que esté contigo. A mis compañeros sexólogos te puedo decir que no les hacen esas preguntas. Entonces, okay. Y yo estoy cansada de responderlas todos los días. No, está bien, está bien. Está bien, no, pero es bueno. Es bueno, y también hay gente que quería preguntarlo y tal vez uno va a hacer la consulta y ahí está. Ya para ir... Tenemos una dinámica, ¿no? Ya para ir cerrando, primero, tres cositas. Primero, Michael, tus fans están pidiendo un chiste sexual.
Esa es una. Un comentario rápidamente es que, a ver, con el tiempo el ano empieza a lubricar y a abrirse solito cuando estamos excitadas. Sé que tienes algo que comentar respecto a eso, Leiset, pero antes hay otro comentario por acá que termina en una pregunta. ¿Es verdad que el ano de los hombres es más ancho que el de la mujer? Y que por eso, para el hombre es más fácil disfrutar que la mujer. Bueno, con lo de que el ano llega a lubricar solo, no, no, eso no, no pasa, simplemente. Lo que sí pasa es que con la práctica, pues ya estás más relajado, entonces tu músculo se relaja más fácil y el ano sí se distiende. Y esto sí es algo que la gente pregunta mucho, de bueno, ¿puede llegar a un punto en que se distienda tanto que se me salga todo, como dicen? Sí, sí puede pasar. Y por eso es que se recomiendan los ejercicios de Kegel, igual que le pasa a la vagina. Después de un parto queda ensanchada, por ejemplo, y hay que hacer estos ejercicios para que vuelva a su lugar. Entonces sí, ese sí es uno de lo que más preguntan, que sí pasa. Ahora, con la otra pregunta que era, se me olvidó. ¿Que los hombres tienen el ano más ancho? No, falso. O sea, cada persona es distinta y el ano es distinto en cada persona, sea hombre o sea mujer. Para pasar a la dinámica, quieren el chiste sexual de Mike. Venga, Mike. ¿Será? Resulta que llega, se va un señor donde la profesional, donde la doc, y le dice, es que era que tengo un problema. A mí me gusta dormir chingo. Me gusta dormir chingo, pero resulta que mi esposa piensa que yo soy un carro. Y dice, ¿pero por qué un carro? Y dice, lo agarra muy duro. Y dice, no, es que llega y me la agarra y hace primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y reversamela un par de vueltas y me la jala para atrás. Ah, sí, eso es un trauma, se llama trauma mecánico. Siga durmiendo usted igual, a culo pelado, pero boca abajo. Sí, es cierto, no me he acordado de eso yo. Como a los 15 días lo ve y dice, madre, ¿qué? ¿Cómo te fue con la tarjeta? Y dice, madre, fatal, pero madre, ¿pero por qué? Y dice, madre, porque estoy durmiendo culo pelado, boca abajo, cuando veo que agarro la secadora de pelo, me lo meten chorrado y dice, ¿regular o súper? Perdón por existir. Ay, pobrecito. Bueno, vamos con la dinámica que me da un poco de miedo. No tenemos dinámica, no, bueno, estamos sobre el tiempo. No hay chance, es que estamos sobre el tiempo. Okay. Más bien vamos a revisar quién es el ganador de los souvenirs que tenemos cortesía de nuestros amigos de Fed Lovers Costa Rica, invitándolos a revisar la página web fedloverscostarica.com. Y la ganadora es indiscutiblemente esta dama que no ha parado de escribir cosas interesantes. De hecho, ¿será que leo, producción? Leo este último mensaje, tal cual está aquí. Hay una historia muy interesante que contar por ahí. Bueno, la ganadora es Kimberly. Kimberly Loaiza. ¿Ah? Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza. Y el último mensaje que ella deja en las redes es: lo mejor de todo es que duré con dolores de culo. Como un mes, no podía ni dar el cuerpo, me tenía que sentarme de medio lado y, uy, Dios, cuando estornudaba, sentía que se me salía el culo por la boca. Ejercicios. Bueno, te dije que había mensajes muy pintorescos. Ok, entonces, ella es la ganadora de... El kit, ¿verdad? Bueno, el kit, sí, correcto. Sí, ok. Entonces, esto lo puedes utilizar. De hecho, te va a ayudar también con los ejercicios porque vas a sentir para que también lo introduzcas y haces el ejercicio, ¿verdad? Y te va a ayudar para saber cuándo contraer y cuándo relajar. Entonces, de repente, también hace mucho ejercicio, mucho entrenamiento de la musculatura para evitar que estas cosas pasen, porque sí, evidentemente sí pasan. Inclusive hay una práctica que, bueno, ahí se las dejo para que la busquen, se llama Rosebud. No sé si la has escuchado mucho del porno, y es básicamente las actrices porno logran sacar parte del colon fuera del ano. Y eso, pues, se estimula y demás. Incluso hay veces que tienen que pasar antes de la grabación 2 días con dilatadores para lograr. Claro, algunas llegan a un punto en que ya ellas lo logran hacer sola en el momento. Hay prácticas más extrañas que el sexo anal, ¿sí? De ahí se los dejo. Pueden buscarlo, les salen fotos en Google bastante interesantes. Se llama Rosebud, que es capullo en español. Por eso se llama Michael. Capullo.
Se me salió el capullo. ¿Se te ocurre alguna práctica distinta de la que ella menciona? No. Vaginal, anal. Nada más quiero enviar un saludo a un amigo ya, Jesús, y su esposa. Voy a contarlo rápido. Isabel, espero que esté muy bien. Ellos en algún momento tuvieron una experiencia complicada, ¿verdad? Allá que se quebró una cerámica y todo eso por una situación que vivieron. Pero para que eso no suceda, sigan viendo este programa. Toda la experiencia que usted necesita la consigue acá con esta hermosa profesional. Y de verdad para mí es un honor. Gracias por tanta enseñanza, por este programa tan importante que definitivamente muchos lo querían hablar, pero pocos lo podían hacer. Así que definitivamente es un honor. Gracias por la oportunidad. Gracias y... a vos por venir. La verdad es que lo has hecho súper bien. Gracias. Para ser profesional, la verdad es que me encantó los tips que diste y estuvo muy acertado, la verdad. Otra vez, ¿a dónde te pueden ir a seguir? Porque tiene videos muy interesantes en TikTok. Muchas gracias. Yo salgo con Mike Alvarado CR. Mike Alvarado CR en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Que ya tengo un canal por ahí ya abierto por si... próximamente va a subir videitos, sí. Nosotros también estamos próximos a abrir canal de YouTube, ya casi. Ahí lo tiene a disposición. Nos lo han pedido mucho. Entonces, ahí lo tiene completa disposición. Les recuerdo seguirnos también en Asexoría, en TikTok, en Instagram, y para los que quieren hacer sus compras en FetLovers, van al Instagram de FetLovers R, nada más tienen que decir que son seguidores de Asexoría, de Yoc Medios, y tienen un 7% de descuento. Compartan esto, estoy segura que este video... tienen a alguien con quien compartirlo, tienen a alguien que necesite de repente unos tips o que quiera tener experiencia, entonces compártanlo con su amiga, con su amigo, con su mamá, con su abuelita, porque los adultos mayores también, ese es un tema que también tenemos que hablar, los adultos mayores también tienen estas prácticas y también las pueden disfrutar. Compartan mucho el video y así también nos estarán apoyando. Les agradezco muchísimo por acompañarnos en otro programa y nos vemos la próxima semana con otro tema de prácticas eróticas que no tienen que ver nada con el coito. Vamos a aprender qué hacer fuera del coito. Buenísimo. Chaito, les mando un abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao.